Hoy hablaremos de Irving el Chucky Lozano y su llegada a la Serie A italiana, el fichaje más caro en la historia del Napoli. ¡Arrancamos! Lozano ha jugado 2 temporadas completas en el viejo continente y sus números han sido realmente buenos, aunque hay que entender que la liga holandesa, mejor conocida como la Eredivisie, lleva 2 décadas muy rezagada a comparación del top 4, que integran la liga española, la Premier League, la Serie A italiana y la Bundesliga alemana. E incluso la Ligue 1 y la Primera Liga portuguesa están por encima de manera contundente. En su primer curso en Eindhoven, Lozano produjo 30 anotaciones, obra de 19 goles y 11 asistencias. Mientras que en la temporada pasada marcó 21 goles y dio 12 asistencias, tomando en cuenta que 4 de esos 21 tantos fueron en la UEFA Champions League, 2 en fase previa y 2 en fase de grupos. Ahora, el Chucky jugará en Nápoles, actualmente el segundo mejor equipo del calcio. De verdad, qué tremendo fichaje para un mexicano. Es la gran oportunidad para Lozano en su carrera y también un enorme reto. Llegar al equipo que aspira a quitarle el Scudetto a la Juve no es poca cosa. Además, el salto de Eredivisie a Serie A es muy significativo. Para ser titular, deberá de pulir varias cosas, como por ejemplo, mejorar sus controles de pelota en espacios reducidos. Pero para explicarlo más a detalle, vamos a la pizarra. El Napoli de Carlo Ancelotti ha cambiado del 4-3-3 que heredó de Mauricio Sarri, sobre todo, bueno, lo intentó al comienzo cuando estaba Marek Hamšík, luego pasó a un 4-4-2 que terminaba siendo un 4-4-1-1 porque alguno de los dos puntas retrocedía, sobre todo si era Dries Mertens o Lorenzo Insigne que ha jugado por dentro, pero en la pretemporada Carlo Ancelotti está buscando el 4-2-3-1 con la figura del español Fabián Ruiz como media punta delante de un doble pivote formado por el brasileño Alan y el polaco Piotr Zieliński. Por izquierda parte Lorenzo Insigne, una de las grandes figuras de este equipo. Milik, el atacante como punta, también puede jugar ahí el futbolista belga Dries Mertens. Y por la derecha el español José María Callejón. En las laterales está el albano Isai. Por la derecha, por izquierda, el argelino Gulam. La pareja de centrales muy sólida, Koulibaly con una cláusula de rescisión de locura. Más de 150 millones tendría que pagar el equipo que se quiera llevar al zaguero senegalés. Y llegó Manolas, el griego, procedente de la Roma, en lugar de Raúl Albiol. Creo que es una de las mejores parejas de centrales en toda la Serie A y en toda Europa. Además, en la portería está el joven arquero, bueno, ya ni tan joven, pero el fiable Meret. Ojo con las posibilidades que tiene el equipo de Carlo Ancelotti como suplentes. Está David Ospina como arquero suplente, el colombiano. En la central, por ejemplo, puede jugar el rumano Quiriquez, que todavía no termina de exhibir el nivel que en su momento demostró en el Steaua de Bucarest. Están en los laterales Mario Rui por un costado, Di Lorenzo por el otro lado. Está el macedonio Elmas, que puede jugar en medio o también puede jugar en banda. Esto da muchas posibilidades porque el propio Zieliński también se puede recargar en la izquierda, Fabián Ruiz puede pasar en el doble pivote, puede jugar en la derecha como en varias fases del curso pasado, incluso como volante por izquierda. Tiene futbolistas muy versátiles, el inamovible es Alan en mitad de campo, ¿no? Más allá de que lo pueda acompañar Zieliński, Elmas, el propio Fabián Ruiz. Otro de los elementos en ataque que puede entrar, hay que recordar que el mercado de fichajes aún no se cierra, es Amin Yunes, está Verdi, está el argelino Aunaz, pero bueno, en ataque el otro elemento que vamos a colocar es Dries Mertens, Milik y Mertens en punta, y por el costado de la derecha es donde creo que va a jugar Irving el Chucky Lozano. ¿Por qué creo que en la derecha? Porque tiene un rol muy específico José María Callejón. Normalmente el Napoli se junta por el costado de la izquierda con el interior, con Lorenzo Insigne, con el lateral que se proyecta muy bien al ataque. Y lo que hace Lorenzo Insigne es recibir en la zona más de media punta y lanzar un cambio de orientación en donde normalmente cierra muy bien José María Callejón. Yo creo que Irving el Chucky Lozano va a estar mucho más enfocado en esta tarea de finalización de en lugar de ser un extremo izquierdo de elaboración,
¿Por qué? Porque jugar de Lorenzo Insigne, obviamente tiene que el Chucky Lozano trazar muchas diagonales, jugar entre líneas, y es un déficit a corregir. Obviamente a campo abierto y conduciendo, el Chucky Lozano es un elemento muy resolutivo por su velocidad, por su zancada, por su buen uno contra uno con espacios, pero sobre todo en un contexto de espacios reducidos, todavía le cuesta girar y moverse entre líneas. Por eso creo que está cantado que en el 4-2-3-1 de Carlo Ancelotti en el Napoli, o 4-4-2, va a jugar como volante, media punta o extremo por derecha. El rol de José María Callejón, que es algo muy marcado que ha tenido desde la etapa de Mauricio Sarri. El extremo o volante por izquierda normalmente interioriza y es un lanzador para que cierre a segundo palo como finalizador el extremo del lado opuesto. Entonces yo creo que el Chucky Lozano al principio será suplente de José María Callejón, pero con el paso de los minutos, con el paso de los partidos, se podrá sentar en el rol que tiene el exfutbolista del Real Madrid. Pues ya lo saben, raboneros, dejen aquí abajo en los comentarios, desde su punto de vista, ¿qué les parece el fichaje de Irving el Chucky Lozano? A mí me emociona bastante, porque además nunca ha triunfado un mexicano en la Serie A italiana. Y tenemos una temporada espectacular. Héctor Herrera en el Atlético de Madrid, Edson Álvarez en el Ajax, el Guti que está teniendo minutos en el PSV Eindhoven, Raúl Jiménez en un momento espectacular en el Wolverhampton, Chicharito, que pese a la llegada del francés Sebastián Haller, está teniendo resultados y minutos en el West Ham United. Y por supuesto, lo del Chucky Lozano en el Calcio. Así que tendremos una temporada para hablar a fondo de todos los mexicanos que militan en el viejo continente. Soy Pepe del Bosque. Hasta la próxima.